Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como se si fuesen. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19 del capítulo 4 de Romano dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo casi de 100 años. He estado hablando sobre mantenernos creyendo, no fluctuar, no permitir que las olas de la circunstancia, que la marea que sube, que las cosas que no están saliendo bien, nos hagan dudar del Dios que dice que lo va a hacer. Muchas veces cuando Dios nos habla de hacer cosas grandes con nosotros, todo se pondrá contrario. Aún amigos que creemos que están con nosotros comenzarán a dudar de lo que Dios nos ha dicho. Cuando Dios habla con Abraham, que es el padre de la fe, le dice en Génesis 15, tu descendencia serán como las estrellas. Era algo de loco creerle a Dios, porque Dios le está hablando a un anciano de 75 años. Por ahí, más o menos, 75 años, 80 años. Sara, una anciana también. Y aparte de ser anciana, estéril. Que no da, no concibe, no da luz, no concibe niños. Sin embargo, Abraham le cree a Dios. Génesis 15 dice: Y le creyó a Dios. Ja. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios por encima de su propia realidad. Porque su realidad es: soy viejo, mi esposa es estéril. Pero su verdad es, Dios lo dijo, yo lo creo. Cien años, óyame, a los cien años Dios cumple la promesa. Veinticinco años después, a los cien años de Abraham, veinticinco años le tomó a Dios convencer, mantener a Abraham convencido de que su milagro venía en camino. El mantenerse creyendo en lo que Dios dice te mantendrá en el camino de la promesa. Pero cuando dejas que persona o circunstancia o adversidades o pensamiento, tu propio cuerpo, te haga dudar de Dios, tú no vas a recibir lo prometido. Recuerda, Dios no opera donde se le duda. Es por eso que ve que cuando Pedro está caminando sobre el agua, de pronto comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque entró la duda. Cuando la duda entra, no desconecta de las promesas y del poder de Dios. Lucifer, Satanás, en Piel de Antigua, va a hacer todo lo posible por mantener duda en tu corazón. Porque es la fe lo único que puede ayudarte a alcanzar lo prometido por Dios. Tiene que creerle a Dios, aunque hoy no, no tenga nada. La fe en Dios hará proeza a tu favor. Y volviendo a Abraham, aquí dice que aquí se lo voy a leer otra vez, por favor. Por eso. Por fe, para que sea por gracia. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todo lo descendiente. Y para toda su descendencia, no solamente para, para lo, lo de la ley, sino también para lo de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que son. Abraham comenzó a llamar lo que no eras como que era. Cómo me dirías tú cuando Dios le dice tu nombre no será Abraham sino Abraham, es decir ya no será padre exaltado sino padre de generaciones, padre de multitudes, así que Abraham comienza a llamar a las cosas que no son como Dios le está llamando para que ellas sean y lo más interesante que dice y creyó a Dios que le da vida a los muertos. Es interesante que Abraham es la primera persona en este globo terráqueo que cree que Dios puede levantar a los muertos. Nunca vio un muerto resucitar, pero no necesitó verlo resucitar para saber que Dios podía levantarlo. Esa es la fe de Abraham. Él cree cosas que no ha visto, pero sabe que Dios la puede hacer. Él creyó que Dios podía levantar a los muertos. Y ese, 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 ese escenario se dio cuando él fue a crucificar a Isaac por mandato de Dios. Él creía que cuando lo crucificara, cuando lo quemara, Dios iba a devolver el polvo, iba a crear a su hijo otra vez y lo iba a resucitar. Ese era el tipo de fe de Abraham. Nunca vio un milagro de sanidad, pero tenía una fe sobrenatural. Decía, yo creo que Dios puede levantar a los muertos. Y mira lo que dice aquí. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchedumbre, de gente. Creyó creyó para lograr hacer padre hay cosas que no se lograrán si no te mantienes creyendo tiene que mantenerte creyendo en lo que dice la escritura en lo que Dios te ha dicho en sueño en lo que te dijo el profeta en lo que te dijo Dios en visión en lo que Dios puso en tu corazón mantente creyendo para que alcance a ver las promesas que Dios te ha dicho y mira lo que dice aquí y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la eternidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando, ¡ay, ay, 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 ay! Dando gracias a Dios, mi alma te alaba, escucha. Se fortaleció en fe, dando gracias a Dios. ¿Cómo se fortalece la fe? Dando gracia a Dios por lo prometido que aún no tengo. Hay muchas formas de fortalecer la fe. Leyendo la Biblia, teniendo contacto con la Biblia continuamente, manteniendo una vida de adoración, de oración. Pero Abraham, ¿cómo lo hizo? Le daba gracia a Dios por cosas que Dios prometió que él aún no lo tenía eso es fortalecerse en la fe. Yo te animo a que hoy tú levante una alabanza y le dé gracias a Dios por cosas que Él te prometió, pero que aún tú no tienes. Lo que Dios te prometió, que aún tú no tienes, dale gracias a Dios. El dale gracias a Dios es confesar por fe que yo lo creo. Se fortalece en vez de debilitarse. Él tenía todo en su contra, y toda la justificación para debilitarse en la fe. Su cuerpo casi de 100 años, su esposa estéril, pero en vez de debilitarse en la fe, se fortalece dándole gracia a Dios. No permita que las circunstancias te debiliten o lo que esté experimentando debilite tu fe en Dios. No deje que lo que no tiene, que lo que te falta, no permita que porque no te apoyen, te debilite en la fe. Aún puede tener una enfermedad, no te debilite en la fe. Dale gracias a Dios y fortaléstate dándole gracia a Dios. Moisés aprendió a vivir por fe. En Hebreos dice, Hebreo 11, Y se sostuvo como viendo al invisible, y por fe dejó el reino de Egipto. Caminó por fe, dejó todo creyendo que Dios tenía algo mejor para él. Noé por fe construyó el arca, creyendo que aunque nunca había visto agua caer del cielo, si Dios lo dijo, va a suceder. No puedes dudar de Dios. No hay por qué dudar de Dios y no tiene por qué dudar de Dios. Él tiene un historial grande. Dios ha hecho maravillas. Elohim el Elión, el Shaddai, el Adonai. Él hizo los cielos de los cielos. Él hizo la tierra. Él hizo el universo y hizo todas las galaxias. Billones de billones de galaxias, de sol, de estrella fueron hechas por él. El Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, la palabra de Dios, Él está aquí para hacer que se cumpla lo que Él permitió que escribieran allí, créele a Dios. Pablo le dijo al carcelero cuando éste aceptó a Jesucristo, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu fe afecta a tus familiares para bien. Así que el carcelero le creyó a Pablo. Del evangelio que Pablo hablaba, y él y su casa fueron salvos. Todo en tu vida vendrá por fe. Ten un poco de fe. No necesitas tener fe de montaña. Necesitas tener fe pequeña que mueva montaña. Dios es quien mueve las montañas. No te mire a ti mismo. Mantén tu fe en que la empresa, el ministerio, la iglesia, tu familia, tu matrimonio, va a cambiar para bien en el nombre poderoso de jesús ¿Sabe? pablo dice lo siguiente no salgan palabras descompuestas de sus labios sino aquellas que sean de bendición y de edificación a lo que te escuchen por eso trato siempre de sujetar mis labios a lo que dice la escritura para hablar palabra que te edifiquen no que te destruyan yo he aprendido por la ayuda de Dios a creerle a Dios. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. No es porque había un don especial en mí, ni porque Dios encontró algo bueno en mí. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es porque Él puso algo bueno en mí. No es porque yo tenía algo bueno, sino que Él puso algo bueno en mí. Pero algo que me ayudó mucho fue a creerle a Dios. Y mi fe se desarrolló, Creyé, leyendo las escrituras y leyendo libros de hombres de fe. Aprendí a creerle a Dios. Y no es fácil, pero hay que creerle a Dios. Son muchas las historias y los testimonios que pudiera contarte de momentos donde mi fe fue probada, donde Dios me pidió que hiciera cosas que para mí eran imposibles, pero Dios me dio la fuerza para lograrla. Y yo siempre digo, si Dios pudo tomar a este hombre que está aquí, cuando era muy niño, ¿qué no hacía yo? Recogía botella en la calle para vender. Vendía naranja en la calle, limpiaba zapatos en la calle. ¿Qué no hice? Y si Dios pudo tomarme a mí de un pequeñito pueblo y levantarme y ponerme a donde estoy por su gracia, mira, mi querido amigo, si lo hizo conmigo, estoy seguro que lo puede hacer contigo. Ten fe en Dios, porque Él hará milagro. Mantente, mantén tu fe en el Señor. Dios te bendiga, pasa un buen día lleno de la gracia y de la bondad del Espíritu Santo. Bendiciones.